El objetivo de la Junta Local de Seguridad, y eso le hemos pedido a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, junto a la Policía Local, Bomberos y Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena, es la máxima coordinación para hacer controles y, sobre todo, para intensificarlos. Nosotros, por nuestra parte, desde el Ayuntamiento de Cartagena, vamos a aportar más de un centenar de agentes de policía local que nos van a ayudar a reforzar la seguridad en Cartagena. El objetivo no es otro que el de intensificar y poder blindar nuestro municipio para velar por la seguridad y la salud de todos. Vamos también a hacer un esfuerzo y especial hincapié en los aforos de bares y el control en las calles, en la vía pública. Queremos dar un paso más y animar a denunciar y a avisar a aquellos ciudadanos que tienen pleno conocimiento que cerca de sus casas se está llevando a cabo fiestas con un aforo que no reúne las condiciones y, por favor, animamos a la ciudadanía a que nos ayuden. Solo así podemos acabar con las fiestas clandestinas. Hoy toca tener muy claro en qué situación nos encontramos. La mayoría de la población, desgraciadamente, todavía no está vacunada. No estamos inmunizados. El virus sigue ahí fuera y la cuarta ola está llamando a nuestra puerta. En Cartagena no estamos dispuestos a que la curva de contagios vuelva a subir.